Hola, te hablé Anneli Padilla. En el hermoso día de hoy tengo un mensaje hermoso y poderoso para ti. Quiero decirte que si estás pasando por un proceso, le vayas diciendo adiós al proceso porque Dios te va a dar la victoria. Y te voy a decir más, cuando tú declaras y decretas el poder de Dios en tu vida, Dios se manifiesta como un guerrero justiciero que te va a hacer todo tipo de justicia y todas las murallas y los muros y los gigantes serán derrumbados. Con la verdad que hija de Dios. Y tengo para ti un salmo bien poderoso que es el número 30 y voy a leer los primeros versículos del salmo 30 para que lo recojas en tu vida, porque la gloria es tuya, porque si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? Y el salmo dice así, dice, es un salmo cantando la dedicación de la casa del salmo de David, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán, estás a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser desajustados con campestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y en la palabra te está dando la solución a todos tus problemas. ¿Sabes en qué está? En que tú confieses tus pecados, tus transgresiones, para que seas perdonado. Que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Que cuando tú sigues el Evangelio, la disciplina y la fe te llevarán a la victoria, porque de este mundo todo es perecedero, pero la palabra divina de Jehová es eterna y son promesas, y si está escrito es real, porque déjame decirte que todo proceso tiene punto de caducidad, así que recuerda y confía en Cristo que todo lo puede. Con este hermoso y poderoso mensaje lo voy a dejar, espero que tengan un maravilloso día y recuerden darle gracias a Dios por todo. Porque Jehová dio y Jehová quitó, y en los brazos de Jehová podemos descansar en paz. Cuídense, que Dios los bendiga. Bye, bye.